El principio del océano de la conciencia. Gelkera Dios, a veces es llamado Dios Shiva, pues Dios Shiva es la manifestación de Gelkera Dios más parecida a Gelkera Dios. Recuerda que Gelkera Dios es uno y muchos en simultáneo, y que esto, aunque quebrante los principios de la lógica humana, cumple a la perfección los principios de la lógica divina, pues Gelkera es Dios, y él puede hacer lo que quiera. El que era Dios es Dios Shiva y Santa Sofía es la Señora Shakti. Dios Shiva es amor inmanente y realidad trascendente. Dios Shiva es como un océano de agua, pero el agua, en realidad, es conciencia. El universo es un conjunto de olas sobre el mar y cada onda ola es un individuo. Las olas tienen un comienzo, un medio y un final, pero el agua es increada y eterna. Dios Shiva, es el océano de la conciencia, con ondas de creación. Dios Shiva es pura conciencia, pero por ser infinito, se ve forzado a crear lo finito, para poder sentirse infinito. Entonces, él usa a Shakti, su energía, para crear las ondas sobre el océano y dar cabida a la creación. Dios Shiva emana a la señora Shakti, que es como un reflejo de Dios Shiva, y a través de ella, Dios Shiva, crea, conserva y destruye todas las cosas, cíclicamente. Dios Shiva controla cinco energías primarias, que son la creación, la conservación, la destrucción, el ocultamiento y la revelación. Dios Shiva es la causa eficiente, la causa instrumental, y la causa material, de todo lo existente, y Shakti, es el propio Shiva, manifestado como la creación, pero en realidad, más allá de la ilusión, la verdad es que Shiva y Shakti, el creador y la creación, son uno. En cierta forma, Shiva es la conciencia, y Shakti es el dinamismo, y ambos son uno. En el fondo, todo es uno y todo es Dios. Dios es la mente original, y el universo es un pensamiento de Dios. A su vez, Dios y su energía, son uno, y hay que honrar ambos aspectos de Dios. Quien acepta esto por fe, ya es un alma salvada, pero será aún más libre, si se acepta a sí mismo, como un espíritu libre. El alma individual, emana de Shiva, luego evoluciona por un tiempo a través de la reencarnación, y cuando madura lo suficiente, el alma individual se absorbe en Shiva. Sin embargo, aunque venimos de Shiva, y volveremos a Shiva, en el proceso evolutivo, moramos en Shiva, y la energía de ocultación, lo que nos oculta, es nuestra unión eterna con Shiva. A su vez, la energía de revelación, desciende en el devoto por la gracia de Shiva, para quitar la ocultación y liberar al devoto de la rueda de reencarnaciones, elevándolo al cielo definitivo. En la ilusión, el alma inmadura, considera que la creación es buena, y que la destrucción es mala, pero en la realidad, el alma madura, puede entender que en el fondo, todo es bueno, porque todo forma parte de la evolución y avance de las almas en evolución. En el fondo, todo lo que ocurre, sucede por la gracia de Dios, o, dicho de otra forma, todo sucede por la benevolencia gratuita de Dios Shiva, y si el devoto lo entiende y lo acepta, entonces es un alma privilegiada, que ha recibido la gracia de Shiva, para poder llegar a ese nivel de comprensión espiritual. La energía de ocultación o encubrimiento, tiene la cualidad de hacerle creer a la onda de agua, que no es agua, y tiene el don de hacer que el alma individual, no perciba su unión eterna con Dios. La energía de la revelación de descubrimiento, tiene la cualidad de hacerle ver a la onda de agua, que es agua, y tiene el don de hacer que el alma individual, perciba por intuición, su unión eterna con Dios. Por la gracia de Dios, la energía de ocultación o encubrimiento, es retirada, y la energía de revelación o descubrimiento, es otorgada. El velo de la ilusión, es retirado, y la realidad es percibida. La realidad es la conciencia única, lo inmutable, es decir, la realidad es Dios Shiva, pero Maya, la ilusión, es cambiante, y siendo la creación algo cambiante, tiene a la dualidad de creación y destrucción, para que el cambio pueda existir, y así exista evolución y avance. La señora Shakti, también llamada Kali y Parvati, también es una y muchas en simultáneo y su triple manifestación son las tres diosas de la manifestación llamadas para para a para y apara para significa supremo para apara significa supremo no supremo y apara significa no supremo lo que significan las tres diosas de la manifestación, es que Dios, a través de Shakti, tiene un aspecto supremo, que es benevolente y que tiene dos aspectos inferiores, que son destructivos, pero que en el fondo, todo es uno, aunque parezca múltiple. La señora Para es el sujeto, la señora Para es el objeto, y la señora Para Para es el campo, que permite la relación entre sujeto y objeto. La señora Para es hermosa, blanca y benevolente, tiene tres ojos, y tiene dos brazos, en uno sostiene un rosario, y en la otra un libro, representando devoción y sabiduría. Una serpiente la acompaña. En algunas representaciones, la señora Para tiene seis brazos. La señora Para es para Bac, es decir, que la señora Para es la palabra suprema. La señora Para Para es roja y está furiosa. Ella tiene tres ojos. Y ella tiene cuatro brazos, donde sostiene dos tridentes. Un tridente está adornadas con calaveras, una vasija con sangre y una cabeza decapitada. A veces se la representa con seis brazos. También tiene un collar de calaveras. La señora Apara es negra y está muy furiosa. Ella tiene tres ojos. Y ella tiene seis brazos, donde sostiene dos tridentes. Un tridente está adornadas con calaveras, una espada, una cabeza decapitada, un tamborcito con forma de reloj de arena, y en las otras dos manos sostiene un mortero y un machacador. También tiene un collar de calaveras. Las tres diosas de la manifestación son buenas con sus devotos, pero pueden ser malas con los no devotos. Las tres diosas de la manifestación, tanto la diosa angelical para, como las diosas demoníacas para para y para, son buenas, pero expresan la dualidad propia de la manifestación cósmica. No hay una verdadera religión, en el plano físico, y en el fondo, todas las religiones son falsas, pero distintas religiones, captan distintos grados de verdad, que nos aproximan a la comprensión de Dios Shiva, que es infinito, y que por lo tanto, es incomprensible por la mente finita, aunque la mente finita, puede entender que Dios Shiva es infinito. El Señor Supremo, Dios Shiva, va dando revelaciones de tiempo en tiempo a sus devotos, para ayudarlos a avanzar espiritualmente. La señora Shakti, es para Bhak, la palabra suprema, a veces relacionada con la señora Sarasvati, la diosa de la sabiduría y de la música. La palabra suprema, es el sonido primordial, o mejor dicho, es el pensamiento vibrante, que genera a todas las cosas, y que constituye a todas las cosas. Dios Shiva es vibración infinita, tanto que parece no vibrar, y la señora Shakti es la energía espiritual, que parezca vibrar o no parezca vibrar, siempre viva. La palabra suprema es el nombre de Dios, representado por la sílaba Om, que significa, creación, conservación y destrucción, pero en realidad, el nombre de Dios es yo soy, pues Dios existe por sí mismo, y genera todo lo demás. Las letras del alfabeto, simbolizan a los elementos que son los bloques de toda la construcción de todos los planos de existencia, en la creación de Dios Shiva. La palabra suprema, en la creación del universo, se manifiesta como las letras y como las palabras, formadas por letras, que expresan los pensamientos divinos, y manifiestan a Dios, el Creador, que es uno, como la creación, que es múltiple. Parte del propósito de la creación es que Dios Shiva se pueda conocer a sí mismo a través de sus criaturas. La palabra es la expresión del pensamiento, y como el universo es el pensamiento de Dios, expresado, entonces, el universo procede de la palabra de Dios. La diosa Shakti es la gran madre araña, que creó la telaraña, que es el tejido, de toda la creación. El verdadero conocimiento espiritual, ojñana, o o nosis, consiste en entender, a grandes rasgos, el tejido de toda la creación. La conciencia espiritual, consiste en entender, que en el fondo, todo es un océano de conciencia, con algunas ondas mientras la creación se desenvuelve, y que por lo tanto, en el fondo, todo es Dios Shiva, porque Shiva es la conciencia, y no solo es la conciencia única o conciencia suprema, sino que también es la conciencia individual. Así como el Señor Agni, el dios del fuego, no solo es la deidad regente del fuego, que está en la mano del señor Shiva, sino que además, el Señor Agni, es todo el fuego que existe, ya sea físico o espiritual, de la misma forma, Dios Shiva, no solo es él conciencia única, sino que también es la conciencia subyacente a cada ser. Para evolucionar espiritualmente, el devoto debe apoyarse en los sabios anteriores, y perfeccionar ese conocimiento, con lo que sale de su interior. Dios Shiva no permite que saquemos todo de nuestro interior, y nos obliga a sacar cosas de maestros anteriores, y de nuestra cultura, para que los devotos no nos volvamos vanidosos, y así, podamos cultivar la humildad. Sin embargo, ningún maestro externo, sustituye al maestro interno, que es el único salvador del alma. El devoto aparenta inventarse su propia doctrina deformando doctrinas anteriores, pero en realidad, está pensando por sí mismo, y está captando una revelación superior, de algo que no es nuevo, pues ya existe desde antes de la creación de nuestro universo. Cada devoto lo hace en acuerdo a su avance espiritual, y ninguna revelación es definitiva, claro está. Dios Shiva es la mente original, y Shakti es el pensamiento que acompaña a la mente, y es la energía espiritual, con la que Dios Shiva creó al universo, pero en el fondo, todo es la conciencia única, y esa conciencia única es Dios Shiva. La doctrina Helkeriana es la doctrina del ser, porque Helkera es el ser. La serena mirada de Helker a Dios atraviesa todos los planos de existencia, pues Helker a Dios es omnipresente. Dios Shiva es Helker a Dios. La serena mirada de Dios Shiva atraviesa todos los planos de existencia, pues Dios Shiva es omnipresente. La doctrina Helkeriana da la visión correcta de la realidad, la cual es tapada por la acumulación de karma negativo, que es generado por el alma individual, reencarnación tras reencarnación. A su vez, la doctrina helqueriana, de esencia no dualista, da los medios útiles para servir a Dios y elevar la conciencia. El objetivo de la vida humana no es servir a la ilusión, sino que el objetivo de la vida humana es servir a Dios y elevar la conciencia. Se sirve a Dios, adorando a Dios, y se eleva la conciencia, orando a Dios y meditando en Dios. Por medio del tejido de continuidad entre la materia y el espíritu, que en esencia son lo mismo, podemos lograr que cualquier obstáculo que nos impida llegar a Dios, sea nuestro puente de salvación, que nos lleve a Dios. Esto se puede hacer, por medio de la oración y de la meditación, metiendo a Dios en el acto inferior, para transformarlo en algo superior. Por medio de la oración, podemos utilizar cualquier acto, bueno o malo, como una oportunidad para elevar nuestro pensamiento a Dios, y hacer que todo se vuelva sagrado, sin importar si eso es, comer, tener coito o bañarse. El ungido interno es la clave, y todo lo que hagamos, hagámoslo en el nombre del Cristo interno, Salvador del Alma. Nada es bueno o malo en sí mismo de forma absoluta, y todo es relativo, pues todo depende de la intención con la que se haga, de la forma en la que se haga, y de las circunstancias en las que se haga. Por ejemplo, matar es malo, pero matar en defensa propia es bueno. Repito, todo depende de la intención con la que se haga, de la forma en la que se haga, y de las circunstancias en las que se haga. Sin embargo, debemos evitar el mal lo más posible, y debemos obrar el bien lo más posible. Nada está prohibido, nada es obligatorio, todo está permitido, pero siempre hay consecuencias para nuestros actos. Somos libres de hacer lo que queramos, pero somos responsables de nuestras acciones voluntarias. Por ejemplo, nadie escapa del pecado de matar seres vivos para poder vivir, y nadie escapa del mayor apego humano a la materia, que es el coito. Aquí doy ejemplos de oraciones que pueden hacerse una antes de cada comida y otra luego del coito. Una oración para agradecer y ofrendar la comida. Amado gel era Dios, yo te agradezco y ofrendo todo lo bueno que hoy me das, y todos los alimentos y bebidas que hoy me das. Gracias Padre, que ya me oíste, en el nombre de Cristofanes, amén. Una oración para agradecer y ofrendar el placer del coito. Amada Señora Astarte, yo te agradezco y ofrendo todo el placer y el bien que hoy me das. Gracias Señora, que ya me oíste, en el nombre de Cristofanes, amén. Aquí doy una oración para bendecir el agua antes de bañarse. Bendigo toda el agua con la que me baño, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, amén. Cuando sufras por algo, entrégaselo a que a Dios, con una oración, para ofrendarse al Señor. Por ejemplo, con una oración parecida a esta. Amado que a Dios, te agradezco todo lo bueno que me das, y te ofrendo este sufrimiento que estoy teniendo. Vaya por Dios. En el nombre de Cristofanes, gracias Dios, por tu luz. Cuando necesites algo, pídeselo a Gelker a Dios, con una oración parecida a esta. Amado Gelker Dios, yo te pido decir el pedido. Y te lo pido en el nombre de Cristofanes. Gracias Padre, que ya me oíste. Cuando no sepas qué hacer en una situación, deja el problema en manos de Dios, y Él lo arreglará a su manera, si es su voluntad. Amado Gelker Dios, pongo este problema en tus manos, para que lo soluciones, pues yo no sé cómo hacerlo. Gracias Padre que ya me oíste, en el nombre de Cristo Fanes, amén. Cuando agradeces los alimentos a Gelker Dios, reconoces el bien en el alimento, y reconoces a la fuente de todo bien, que es Gelker Dios. Cuando ofrendas a Gelker a Dios los alimentos y las bebidas, Gelker a Dios les quita a los alimentos y a las bebidas, una energía sutil, y se alimenta de ella, y luego pone en los alimentos y bebidas, otra energía sutil, para bendecir al devoto, que luego consumirá el alimento y la bebida, consagrados a Gelker a Dios cuando pides algo a dios o a un ser espiritual en el nombre de cristofanes estás invocando a cristofanes dentro de tu corazón para que él te dé su autoridad ya sea para pedir o para mandar y eso refuerza el poder de toda oración y meditación Cristo Fanes es el nombre sobre todo nombre, y es el poder sobre todo poder, porque Hel que Dios, le dio al Señor Fanes, el don de ser el camino a Hel que Dios, y por eso, la invocación del nombre de Cristo Fanes, tiene un poder enorme. Cristo Fanes habita en el interior de cada alma individual como el Cristo interno dentro del corazón y en ese aspecto es el salvador del alma individual y siempre apoya a su devoto con amor incondicional pero su bendición externa solo se manifestará siempre y cuando eso esté en acuerdo a la voluntad de Dios Cristo Fanes es el camino la verdad la vida la luz y el buen pastor porque es la presencia de Dios en tu corazón si te sientes más cómodo, orando a Dios Shiva, en el nombre de Dios Shiva, hazlo así, pues en el fondo, todo es uno y todo es Dios. Un buen devoto puede, beber vino, comer carne, comer frutos secos, y tener coito, y jugar juegos de azar, y aún así, desarrollarse espiritualmente, más rápido y mejor, que los que se abstienen de beber vino, comer carne, comer frutos secos, tener coito, y jugar juegos de azar. Todo está en la intención, en la forma de hacer las cosas, y en las circunstancias. Agradecer u ofrendar a Dios, todo lo que se hace o se consume, es una forma de purificarse a uno mismo, durante el proceso. Pero el mantra Yo soy un alma liberada en unión eterna con Gel que era Dios, es parte del camino más elevado, de conexión con Dios, y con uno mismo. Di, mentalmente o sonoramente, ese mantra, en oración y en meditación, y dilo varias veces, por ejemplo, dilo tres veces, una vez al día, cada día, si quieres, y esto te dará una gran elevación espiritual. El medio más elevado de unión con que a Dios, es pensar en que a Dios, a través de la práctica de la oración y de la meditación. Cuando la conciencia de uno está en el verdadero monismo teísta, o no dualismo, donde en el fondo, todo es uno y todo es Dios, todas sus prácticas espirituales son completamente no dualistas, aunque parezcan dualistas, pues la continuidad entre la materia y el espíritu, en el gran tejido cósmico, es una verdad absoluta. Nada que hagamos, o que no hagamos, puede quitarnos nuestra unión eterna con Helker Dios, pero aún así, no debemos abusar de nuestra condición de ungidos, pues Helker Dios no dejará de castigar al que lo haga. Una forma de practicar la continuidad entre la materia y el espíritu, es enfocar tu mente en ti mismo, imaginándote sentado en posición de loto, o en una posición cómoda, con un tridente espiritual que brilla, de color blanco, superpuesto a tu columna vertical, y en la cima de tu cabeza, superpuesto a los tres dientes del tridente, se encuentran las tres diosas de la manifestación cada una sentada sobre su trono individual, con forma de flor de loto, la diosa central de color blanco, la diosa de la derecha de color rojo, y la diosa de la izquierda de color negro. Y mientras tú estás sentado con ojos cerrados, imaginando esto, puedes hacer este mantra, o uno parecido. Om, yo soy el tridente blanco de la conciencia única, que contiene a las tres diosas de la manifestación. Mientras hagas esta meditación, recuerda que tú mismo estás en unión eterna con Dios Shiva, y con la Señora Shakti, y que Cristo Fanes, lleno de amor, sabiduría, y poder, mora en tu interior, como el sol crístico con flama triple dentro del corazón. Además, recuerda que tú eres una réplica del universo, en pequeño, pues el universo es el macrocosmos, pero tú eres el microcosmos. No es obligatorio, pero si quieres, trata de practicar oración y meditación diariamente, un minuto al día, o cinco minutos al día, pero trata de ser constante. En el camino espiritual, la calidad y la constancia son más importantes que la cantidad. Dios Shiva es infinito, pero para sentirse infinito, tuvo que crear lo finito. Luego, creó lo finito, como un juego de ilusión. Debemos gozar de la vida física lo más que podamos, buscando también la liberación espiritual, pues ambas cosas pueden ir juntas, aunque claro está, que lo espiritual es más importante que lo material. que a Dios es pura conciencia, pero por ser infinito, se ve forzado a crear lo finito, para poder sentirse infinito. Entonces, él usa a su energía espiritual, para crear las ondas sobre el océano, y dar cabida a la creación. Y la creación es un juego de ilusión. El océano de la conciencia es era Dios, y en el fondo, tú eres parte del océano de la conciencia, pues eres una onda sobre su superficie. Acepta tu identidad divina y vive tu libertad gozosa como hijo de Dios. Gelkera está contigo. Paz a todos los seres.